Buenas. Yo no sé si la has puesto en práctica, pero esto está genial, estoy de acuerdo contigo totalmente. Pero ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién es el encargado de un centro educativo de llevar todo esto? Imagino que tendrá que ser un voluntario, ¿no? Bueno, no hay una figura encargada, es decir, tú eres un coordinador TIC. A ti te podía tocar la china de mover esto. Entonces tendrías que hacer, te podría tocar si tu director, por ejemplo, te lo mandara y tú estuvieras de acuerdo, no sé, si tienes tus competencias establecidas. No tenemos no hay una figura real. A ver, hace muy poco tiempo que se está hablando de los gestores de comunidades. Hace mucho más tiempo que se habla de los gestores de la innovación. Es decir, posiblemente nos falta una figura en los centros que sea el gestor de la innovación, el que es capaz de no solo de gestionar un cambio, sino de anticiparlo y predecirlo. E incluso conducir por la vía de cambios, digamos, que sean interesantes para la institución. Esta figura no está, pero hay que tomar, pero en fin, alguien la tendría que sustituir. Hablando en plata y por la experiencia personal, un equipo directivo decidido, claro, sobre todo con el que manda, sea el director o el secretario, que lo tenga clarísimo, que esté por ahí. Luego, rodearse de un equipo que, mediante la estrategia que sea, te reduzco 2 horas, te lo crees, te invito a una cerveza. Vamos a trabajar durante un año en un proyecto que sería diseñar la identidad digital del centro. Vamos a ver de esto que hemos visto, qué tenemos, qué no, a lo que podemos llegar y a lo que no, y vamos a hacer una temporización. Y vamos a empezar. Es decir, seguramente tú serías el primero que captaría, a cualquier coordinador TIC. A mí ya me captaron en su momento. Sí, pero tiene un tope de roca lo que aguanta la mula. Sí, ya, pero eso ya se sale del. Eso es como todo en la vida. Es decir, si el cántaro va mucho a la fuente, se acabará rompiendo. El límite, no sé. Es decir, si es que no tenemos esto, esto no está, esto es un unhandled, esto no está en ningún lado, esto no pertenece a una programación, a unos objetivos. Es decir, la administración no piensa en términos de construcción de identidad digital de ningún tipo. Al contrario, lo que hace es limitarte el acceso a cuantas más servicios digitales mejor. Es decir, entonces, esto, ya plantearse esto es ir contracorriente. Plantearse un centro que tenga una representación continua en la web a través de algunos de estos mecanismos o en redes sociales y que esté hablando continuamente en las redes, esto ya es incómodo. Buenas tardes. Yo la verdad que después de las tres intervenciones anteriores, os aseguro que son tres temas que me afectan personalmente y que por tanto agradezco porque ya vengo con el ánimo encendido. El de la radio, positivamente, claro. El de la radio de la escuela porque es un tema que los que venimos de ciencias de la comunicación, entre otras cosas, nos interesa mucho. Después hay otro tema que es muy importante y es el de Francisco Moro. Francisco Moro es una persona que marcha ahora, pero planteó unos problemas y unos temas, unas reflexiones que nosotros nos llevamos haciendo en el instituto desde hace tiempo. Y por tanto es un tema que nos interesa. Y el de Francesc Llorens realmente es mi pasión, y lo aseguro claramente, es mi pasión desde hace 10 años. De hecho, en el Departamento de Enseñamiento hay un trabajo mío de una licencia de estudios que se titulaba en el año 2005 Comunicación Digital Global en los Centros Escolares. Y realmente es un tema que a mí me apasiona por el mundo de la comunicación y que además he intentado poner en práctica desde mi equipo directivo en mi instituto y además lo he intentado poner en práctica y con resultados favorables. Es muy complicado el tema este de la educación y de la comunicación, pero yo pienso que los centros educativos, sean públicos o privados, merece la pena trabajar en este campo. Y evidentemente que no te va a pagar nadie nada más lo que te pagan, pero yo creo que tener una identidad digital es muy importante. Y de hecho, la prueba que es muy importante es porque si miramos las páginas, los periódicos de este colorcito, que son los periódicos de diarios de economía que traigo aquí, pues son un referente que para nosotros nos puede estimular a que, como se decía antes en el debate, desde el mundo de la empresa están saliendo muchas ideas que creemos que desde el mundo de la educación deberíamos copiar, porque la empresa mira las cosas negativas pero intenta ser positiva. Y ser positivos es básico, y sobre todo en este momento en el cual yo soy consciente de que hay recortes educativos que me afectan, pero no saldremos de aquí si venimos con una mentalidad negativa, por lo menos desde mi punto de vista. Bien, como digo, nosotros llevamos 10 años con el hecho de las TIC,
Llevar 10 años implica muchos retos e implica muchas actividades y sobre todo muchas reflexiones. Yo creo que nosotros ahora mismo estamos en una situación, en este instituto público, 670 alumnos, 62 profesores, situado en un barrio de clase media-baja de Tarrasa, las afueras. Yo creo que se nos impone ahora mismo reflexión. Hemos hablado, y aquí en estos encuentros es muy interesante crear, experimentar, poner herramientas encima de la mesa. Pero yo creo que hay que reflexionar, y hay que reflexionar sobre las TIC, y se ha de imponer la reflexión, porque no solo es hacer, sino es qué queda después de hacer, hacia dónde vamos. Y por eso decía que el planteamiento que ha tenido ahora Francisco Moro con Fundación Telefónica, hace falta hacerlo porque es que es el único sistema que hay para poder avanzar en la reflexión. En título Realidades no aumentadas, porque venir aquí a explicar lo bonito que es un proyecto es muy fácil. Es muy fácil, realidad aumentada en el sentido no del que entendemos estas personas. Por tanto, creo que hay que situarse con los pies en tierra. Y sobre todo hay que decir otra cosa, y es que aquí estamos, los que estamos aquí, somos privilegiados, creemos en lo que hablamos. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para que las personas que aquí no estén se convenzan de lo que nosotros estamos convencidos? Ese es el problema, porque realmente nosotros ya estamos convencidos. Si no, un viernes a las 7 menos 8 minutos no estaríamos aquí. O sea que ese es el tema. El tema es cómo nosotros salimos de aquí y hacemos que las TIC, que todo lo que representa la tecnología, funcione. Y esto se transmita, y esto forme parte de un trabajo colectivo.